En el habitual encuentro que organiza la región con los principales candidatos por Ourense en las próximas elecciones generales, hubo alguna ausencia destacada, como la de Francisco García, el número uno al Congreso del BNG, que por problemas de agenda no pudo asistir. Tampoco Begoña Conde, candidata de nuevo de Vox, que se encontraba fuera de la ciudad. Sí estuvieron Ana Vázquez, número uno del PP, Marina Ortega, cabeza de lista del PSOE, Inés Iglesias, candidata de Ciudadanos, y David Bruzos, de Galicia en Común. En el encuentro pudimos conocer algunas de sus primeras impresiones en este inminente inicio de campaña electoral. Que aquí hubo una persona insistiendo en bloquear España, y como decimos los galegos, a avaricia rompe o saco. Pedro Sánchez vio desde el primer momento que tenía una enquisa que le sonría, ante otra vez de 150 escanos, y a su obsesión fue repetir las elecciones. De hecho, los diputados del Partido Popular fixemos más de 300 iniciativas, y los diputados del Partido Socialista de Ourense a Madrid, cero iniciativas. Eso supuña que unos queríamos arrancar a legislatura y otros no. Es verdad que percibimos que puede existir un interés en las fuerzas conservadoras para desmovilizar a xente. Eso preocupa-nos porque realmente o avance do país está en movilizar a xente, en todo o contrario. E ainda que é verdade que houve moitas eleccións nos últimos 4 anos, temos que pensar a medio e largo plazo. Temos que pensar nos próximos 4 anos, nun goberno de estabilidade, en que estas últimas eleccións pasadas houve unha nova maioría progresista en toda Galicia, e en particular aquí na provincia de Ourense, e que queremos seguir con políticas de avance para a nosa provincia, unha provincia que leva estancada no olvido nos últimos anos. Ciudadanos aspira a tener escaño e creemos que é o momento de que ese voto útil se refleje en un partido que non tiene corrupción, que non tiene mochilas del pasado e que tiene un proyecto para Ourense e que ofrece unha alternativa ao bipartidismo. É certo que o causante del bloqueo ha sido Pedro Sánchez, porque ha tenido a intención desde o primer momento de non formar gobierno, y yo tampoco soy de Unidas Podemos, y entiendo que es el momento de que otros que entramos en escena tomemos las riendas de la situación para poner fin a esta situación de bloqueo. La situación que vivimos actualmente, en la que además parece que de forma permanente agroman proyectos políticos nuevos, ¿no? Y parece que es muy sinxelo presentar esas elecciones. Yo creo que es muy positivo que haya muchos proyectos políticos, y además muy legítimo que cuando alguien no considera que otra gente representa, pues que monte un partido y que se presente. Otra cosa muy diferente que se obtengan resultados, porque obtener resultados es muy complicado. Hay que tener, por supuesto, un proyecto político, hay que tener un moito trabajo, un soporte por detrás. Entonces, eso en Ourense conseguímoslo en 2015, estivemos muy cerca en 2016 y íbamos a intentar repetirlo en 2019. La región publica mañana un amplio reportaje con el encuentro de los candidatos al Congreso por Ourense.